La alegría de poder entrar en su casa como cada noche, ya cerrando el año. Y sí, todo se acaba, todo pasa. Hemos vivido un año muy intenso, el año 2013, con cosas buenas, cosas malas, como todos los años. Y estamos en esta etapa final del año haciendo una evaluación, invitando a personas que nos ilustran, nos iluminan con su manera de ver el mundo, la vida, la sociedad, la cultura, de tal manera que todos podamos avanzar en esta reflexión. La reflexión tiene como sentido aprender lo suficiente como para no repetir los mismos errores. Vamos a repetir otros en el 2014, pero qué pena, que a mí me enoja descubrir que repito el mismo error del que suponía yo había aprendido. Mi invitado en esta noche es el filósofo Sergio Sinay, que por segunda vez nos privilegia con su visita. Sergio, gracias por venir otra vez. No, Juan Pablo, un gusto, la verdad que un gusto. Todavía me deleito, digamos, con el sabor de nuestra conversación anterior, así que la verdad que estar esta noche aquí es un gusto para mí. Que vos me digas eso, para mí es el premio, pero me quedo con esa frase, pueden cortar el programa. Bueno, estamos cerrando el año 2013 y hay un montón de cosas para revisar, que quería, eso es lo que quería que conversáramos, ¿no? Y que vos nos dijeras en qué cosas hemos avanzado, en qué cosas hemos retrocedido, qué cosas nos deben preocupar. Hay cosas que se pueden modificar, otras que no se pueden modificar. Una tormenta ahí es inmodificable, todavía el hombre no ha aprendido a manejarla. No. Pero que yo me moje en la tormenta es un problema mío porque no llevo paraguas y no lo abro. Así que este es el sentido de esta reflexión. Así que te propongo este diálogo. Me encanta. Empecemos con el tema de la educación. Los otros días salió como resultado de una encuesta internacional que la Argentina, en vez de estar en los primeros lugares, como sucedía en otras épocas, estábamos en el puesto, no sé, 56 por allí. ¿Qué reflexión te merece eso? Sí, ese es un estudio, se llama PISA, el estudio PISA. Sí. No pizza, sino no, PISA. PISA con ese. Sí, que es un estudio que incluye a países de todo el mundo y de todos los continentes, acerca de la comprensión de textos, de la lectura, de cosas. Y la Argentina viene bajando, el estudio se hace cada 3 años. Ya en el 2010 Argentina había descendido. En el 2009, perdón, porque estos resultados que se dieron ahora son del 2012, y bajó todavía más. En América Latina está ocupando ya los últimos puestos, y a mí la verdad es que me parece doloroso. ¿Te sorprende? No me sorprende, porque ni la educación, ni el deporte, ni la economía, ni la vida familiar, ni los vínculos se dan por separado. Cuando uno ve más o menos en qué atmósfera estamos viviendo, cómo está marchando la sociedad, es lógico que en donde, digamos esto, donde uno corta, obtiene, es como el holograma, viste que los hologramas, vos cortás un pedazo y se ve el dibujo entero en el pedacito, y a ese pedacito lo cortás de vuelta y en el más chiquito siempre se ve el dibujo entero. Entonces, la sociedad es igual, donde uno corte va a ver la sociedad en su conjunto. No, a mí no me sorprende. Me duele, pero no me sorprende. Ahora, Sergio, lo que han dicho en esa época, en esos días, los periodistas y aún el gobierno, que no es un problema de inversión porque se ha invertido mucho dinero. Es decir, evidentemente el dinero no alcanza. Pero claro que no es un problema de inversión. Ahora, ¿en qué se invierte? Ajá. Se invierte en computadoras para los chicos. Pero el tema no es la computadora, el tema es lo que va adentro de la computadora. Una computadora no va a hacer que nadie comprenda lo que no le enseñan a comprender. Una computadora no va a despertar el deseo de saber, no va a despertar la pasión por la lectura. La verdad es que es como si se dijera, construimos. Ahora fabricamos envases mucho más llamativos, mucho más lujosos, pero ¿y el contenido que va dentro del envase? Porque ese contenido lo crean en sociedad
varios protagonistas. El primer protagonista es el hogar, porque yo sostengo que se educa en la casa, ¿no? Educar, ¿qué es educar? Te digo lo que es para mí es educar. Sí. Para mí educar es transmitir valores. Los valores no se transmiten a través de lecturas, ni a través de discursos. Se pueden reforzar a través de lecturas o a través de discursos, pero los valores se transmiten a través de conductas. Uno es como el pez. El pez va para el pez, el agua es su naturaleza y se va alimentando de lo que hay en ese agua. Y para un chico, su naturaleza es el hogar, el ámbito en el que va creciendo. Uh-huh. Y va tomando de ahí toma o valores o disvalores. De ahí va a tomar también modelos de vínculos, que es, esto es esencial. Un modelo no es lo mismo un modelo de vínculo donde el otro, el prójimo, digamos, es alguien que si me sirve, establezco con él un vínculo, pero si no me sirve, me lo saco del camino. Es como una molestia en el parabrisas, digamos. Tengo que pasarle limpio parabrisas y sacarlo. Y yo creo que se están generando vínculos en nuestra sociedad cada vez más, donde el otro o es un instrumento que sirve a mis intereses o es un obstáculo que me tengo que sacar de encima. Pero nunca es un prójimo, realmente, un semejante. Nunca es un fin, o es un medio o es un obstáculo. Esto los chicos lo aprenden. En primer lugar, lo aprenden de la manera en que son tratados ellos. Cuando un papá quiere que su hijo sea Messi, ¿viste? Y cuando lo lleva a la escuelita de fútbol, le dice, pero dale, ganá, ¿viste? No te le dejes quitar, no seas tarado, cosas así, que le está enseñando que en realidad él para su papá es un medio, ¿no? Es un medio de ganar, de ser ganador, porque a lo mejor su papá no lo supo ser o lo que fuera. O ve el tipo de relaciones que se da entre los adultos que lo rodean. Ve si son relaciones amorosas, de respeto, donde el otro es un fin, o si son relaciones de falta de respeto, donde hay especulación, a ver para qué me sirve el otro, o donde se negocian los afectos, ¿viste? Si te portás bien, te regalo esto. Entonces, si me porto bien, me tenés que regalar lo otro. Entonces, también se va aprendiendo a convertir el amor en un objeto de transacción. Y la verdad que el amor no se puede ni comprar ni vender, ¿viste? El amor se construye, y se construye juntos. Eso es educación también. Sí, déjame que te haga una pregunta muy, que no tiene nada que ver con esto, pero me interesa mucho el concepto que vos tenés de la palabra amor. Uh-huh. Yo enseño como pastor que el amor es un acto de la voluntad, más uh-huh. que un sentimiento. Uh-huh. Es cuando yo pongo al otro en primer lugar y yo me pongo en segundo uh-huh. lugar, ¿no? Yo uh-huh. siempre cuento la historia de que cuando estaba de novio fui a comer a la casa de mi novia y veo con sorpresa que la madre se queda con el carancho de pollo, ¿no? A mí me da la pata, a mí me gusta más la pechuga, a mí qué raro, digo, a todas las madres les gusta el carancho. Entonces, como eso es lo que hacía siempre mi mamá, yo voy y le digo, mamá, digo, ¿qué cosa es? Aprendí que a las mujeres grandes les gusta el carancho. Dice, no, a mí no me gusta, dice. Yo me como el carancho porque le doy lo mejor a ustedes. Eso es amor. Cuando uno, en vez de ponerse en el primer lugar, pone al otro. Absolutamente. Es un acto de la voluntad. Es un acto de la voluntad. Como es un acto de la voluntad, el encuentro del sentido en la vida de uno. El sentido existe. El amor existe. Pero el tema es que no va a llegar a nosotros si nos quedamos cruzados, ¿viste? Así de mano. Es decir, el amor no es una especie de sombrilla que si vos te sentás justo debajo, ¿viste? Ya estás a cubierto y protegido por esa sombra. Hay que poner la sombrilla, invitar al otro, protegerse juntos. Es decir, a mí me parece que el amor tiene que encarnar, ¿viste? Y encarna en alguien. El mundo está lleno de enamorados del amor que van con sus cicatrices y heridas porque van de frustración en frustración, porque como son enamorados del amor, no miran a quien aman. Entonces no saben si hay alguien o no saben si el otro también, porque además es una avenida de ida y vuelta al amor. Claro. ¿No? El tránsito tiene que ser en las dos direcciones permanentemente. Entonces hay una voluntad, por supuesto, uno tiene el sentimiento, pero ese sentimiento tiene que canalizarse con una voluntad amorosa. Como la voluntad de sentido. Decía
Víctor Frankl, que era un, bueno, un gran pensador, médico, terapeuta, que yo siempre sigo bebiendo, digamos, en él, que, por ejemplo, que la sed, ¿no?, demuestra la existencia del agua. Una de las funciones de la sed es demostrar que el agua existe, porque si no hubiera agua, no tendríamos sed, digamos, si el agua no... Si no estuviera en la naturaleza el agua, no tendríamos sed. Tenemos sed porque hay agua. Y yo creo que nuestra sed de amar tiene que ver con que el amor existe. Y esta necesidad de sentir que nuestra vida tiene un sentido, porque si no transcurre en un vacío existencial muy angustioso, también nosotros sentimos eso porque hay un sentido. Ahora, ni nos van a regalar, esto no viene, el amor por delivery no se consigue. No es que vos llamás y te traen amor calentito en una cajita recién hecho, no. Y el sentido tampoco. Requiere voluntad, participación. Entrega. Entrega. Renuncia. Entrega, renuncia. Trabajo, podemos decir también. Trabajo. Porque es un trabajo maravilloso, es un trabajo fecundo, es un trabajo, pero es trabajo. Sí. Y me parece que nos está, ya que hablamos de balances y todo eso, me parece que en el rojo, digamos, si uno hace un balance de cómo vamos cerrando el año como sociedad, me parece que en este trabajo hemos estado bastante vagos, ¿no? En esta voluntad ha habido bastante ausencia, pereza, ¿sí? Donde tenía que haber voluntad hubo pereza, donde tenía que haber trabajo había vagancia. Y entonces, y después terminamos enojados además. Ah, sí. Porque no me quieren. No me quieren, ¿qué nos está pasando? Vemos las cosas que ocurren, ¿viste? Saqueos, desencuentros, malos tratos, en todo, porque, digamos, si, hablando, después podemos hablar de lo bueno, digamos, ¿no? Pero siempre dejémoslo para el postre, digamos, pero si vemos de las cosas que quedan como preocupaciones abiertas, dolorosas, algunas que se me ocurren en este momento, bueno, es la violencia. Es la violencia, los femicidios, la violencia, digamos, esta de género. De género, ¿no? A mí la palabra me tampoco me gusta. Me resulta incómodo, pero para que se entienda, porque así se ha impuesto. La falta, digamos, el ensimismamiento, eso de estar cada uno en sí mismo, ¿no? Muy acomodado, digamos, en ciertas facilidades que ofrece también una tecnología que avanza, pero no... que avanza desde el punto de vista técnico, pero que no avanza desde el punto de vista moral, que no es acompañada por una guía que vaya diciendo para qué necesitamos avanzar, porque uno avanzar por avanzar no es un mérito, digamos, ¿no? Como tampoco es un mérito intentar ser joven todo el tiempo, digamos, por ejemplo, digamos, la juventud es una etapa de la vida, no es que sea meritorio o no meritorio, ¿se es joven o no se es joven? ¿Y la madurez tiene encanto? Yo creo que la madurez, cuando llegamos a la madurez, la verdad que si llegamos maduros a la madurez, tiene un encanto. Ahora, si la etapa de la madurez, la edad en que deberíamos madurar, nos encuentra adultecentes, digo yo, ¿no? Todavía como adultos en el documento, sí. Adolescentes en la mentalidad y en la conducta, sí. Y ahí la madurez asusta, porque se nos ha ido la mitad de la vida, más o menos, en intentar ser jóvenes todo el tiempo. Y no hemos construido una madurez con fundamentos, con cimientos, ¿no? Uh-huh. Viste que hay una frase que dice, y que se usa mucho, y todos lo hemos dicho, la juventud está llena de vida. Y la madurez está mucho más llena de vida. Claro. Parece que toda la juventud está llena de promesas de vida a vivir. La madurez, ni la vejez ni hablar, está llena de vida vivida. O sea, las personas maduras, y maduras yo digo ya es de los 50, 45, 50 en adelante, estamos en la etapa de la madurez. Las personas maduras que han madurado realmente tienen vida propia, tienen vida, tienen el título de propiedad de su vida. Han construido los cimientos, el edificio y lo habitan. La vida de la juventud es la maqueta del edificio, el cimiento en construcción y la promesa de que va a tener Zoom y todas cosas maravillosas. Pero es a construir. Sí. La persona madura que ha vivido puede salirle de garante al joven para lo que el joven tiene que vivir. Bueno, todo esto porque Sergio ha tenido la gentileza de traerme su nuevo libro, El discreto encanto de la madurez.
Ya me imagino que ni siquiera lo puedo apoyar en la mesa que mi señora me lo roba, como hace habitualmente con todos los libros. Sí. Y la verdad que estoy... Ya, muy bueno el título. El discreto encanto. A ver, discreto no por lo... Porque la palabra discreto tiene, es ambigua en cierto sentido. Sí. Puede ser el humilde, el reposado, el recatado, encanto de la madurez, o el pobre, el discreto como... No, es el caso. Este es discreto porque la madurez, el encanto de la madurez no está en, en las luces de neón, ¿viste? No está en el ruido, no está en las lentejuelas. Es discreto porque, como es sólido, cuando se la vive bien, no necesita hacer alaraca. Eso es un encanto discreto que se vive. Sí. Ahora, ¿qué es eso de que vos te encontrás a veces, pero me lo han dicho, me lo decía el otro día el pastor de niños de la iglesia, con un problema en una familia, dice, la madre le saca la ropa a la hija adolescente. Yo me mataba de risa. La madre, imagínate, tiene una hija de 15, 16 años que creció y tiene la misma medida que ella. Y la madre, pero no es que le saca una camisa, no, le saca la ropa de adolescente. Digo, estamos todos locos. ¿Qué le pasa por la mente a esa gente? Bueno, le sacan no solo la ropa, Juan Pablo, le sacan también el lenguaje. Dice, padres hablando chabón, el chabón ese y todo eso, que es el lenguaje, que no es el, que es un lenguaje prestado, impostado, y se nota. Se nota, y no es que ese lenguaje acerca al adulto, a los jóvenes. Yo creo que más bien... Los espanta y los incomoda. Claro. A mí lo que me parece que pasa es que esto tiene que ver con no entender que la vida es una rueda, ¿no? Que va pasando por diferentes etapas y que completa el círculo, y se completa, digamos, el círculo con armonía y felicidad, con sentido, si uno pasa por todas esas etapas y no si corre al revés, ¿viste? Como un hámster, pero que corre para el otro lado. O como si uno tratara de bajar por una escalera mecánica que va subiendo. Si vos, y muchos adultos, como no están viviendo una vida a la que le van encontrando sentido porque no se han comprometido, digamos, con esa búsqueda, sino que están más bien en la cómoda o en la fácil, saben, sin embargo, porque lo sabemos, los seres humanos lo sabemos por naturaleza, que nuestra vida tiene un plazo. No tenemos como los potes de yogur la fecha de vencimiento en el trasero, abajo, pero tenemos fecha de vencimiento. Sí. Esto es lo que le da sentido a la vida también. Saber que el tránsito es un tránsito perentorio y que hay que dejar una huellita. Hay que dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos, por lo menos, digamos, a través de la tarea, del amor, del vínculo, de lo que sea. Si te vas distrayendo en eso, no por eso dejas de ignorar que el tiempo pasa. Entonces, hay gente que cuando se da cuenta que el tiempo le va pasando y no ha hecho nada con su vida, lo que trata es de retener el tiempo. ¿Y cómo de retrasarlo? ¿Cómo lo quiere retrasar? Corriendo para atrás. Haciendo, si son padres, tratando de hacerse amigos de los hijos, hacerse pares de los hijos, no funciona. De desentenderse de responsabilidades, no son padres. Entonces, a mí me parece que eso lo único que provoca son embotellamientos y tumultos, porque los que van subiendo en edad y tienen de pronto obstaculizado el camino y no tienen modelos, no tienen modelos deseables, porque si los chicos ven que los adultos lo único que quieren es ser jóvenes o tienen actitudes que no son ejemplares, dicen, para eso hay que ser adulto, yo no quiero crecer tampoco, ¿viste? Y se va haciendo una cadena de gente que no quiere crecer. Cuando crecer es maravilloso, es lo mejor que nos puede pasar, digamos, ¿no? Madurar. Los otros días vino alguien, un amigo mío, y estábamos en una reunión, yo lo traducía, ¿no? Estaba hablando en inglés, y en una comisión que yo presido, en donde constantemente estoy diciendo, nosotros estamos viejos, ya tenemos que poner gente joven. Y hay algunos que son de mi edad que no les gusta que yo insista tanto con poner gente joven. Y dijo algo muy interesante, dijo, se ha descubierto que el mayor potencial de una persona lo desarrolla entre los 60 y los 75 años. Empezó diciendo entre los 50 y los 75, pero especialmente una persona desarrolla su máximo potencial entre los 60 y los 75, porque tiene la sabiduría y si tiene la actitud, si está en la tontería de querer parecer de 40 o de 30, no sirve para nada, ¿no?
Y me sorprendió porque le dio a... bueno, imagínate los de la comisión. ¿Viste, viste, Juan Pablo? Que vos nos querés sacar a todos los viejos. No, no, yo soy parte de los viejos, ¿no? No es... Yo quiero que haya una cierta renovación que es necesaria en todos los grupos de trabajo. Pero me sorprendió y me pareció un buen mensaje. Es decir, me quedan 7, 8 años de utilidad. Bueno, es que el cerebro, eso es bueno, las neurociencias ahora lo están estudiando, todo eso, el cerebro aprende siempre. Aprende siempre. Mientras el cerebro está sano desde el punto de vista orgánico, así físico, y recibe oxígeno, sangre, nutrientes, el cerebro aprende todo el tiempo. Todo el tiempo abre nuevas ventanitas, nuevas, se llaman sinapsis, hace nuevas conexiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle material. No sacarle material, decirle, no, vos ya no estás para esto. Porque entonces ahí es donde el cerebro no empieza a fallar por exceso de trabajo, sino por falta de estímulo y falta de trabajo. Y estímulo es todo. Y las renovaciones yo creo que se tienen que dar, y esto vale para la sociedad en su conjunto. Me parece que hay que hacer, viste, como es en San Clemente del Tuyú o en Piriápolis, en Uruguay, que es donde el río de la Plata se junta con el mar. Sí. Entonces vos vas a San Clemente, a veces tenés el agua, a veces es más río, depende del día, o el viento, y a veces es más mar, pero siempre están mezcladas las aguas. Por supuesto, si uno se mete para el lado del río y avanza, va a ser todo río. Pero si se echa a navegar hacia donde se abre, va a entrar al mar. Y a mí me parece que las renovaciones tienen que tener esta mixtura entre lo que viene de antes y va a desembocar en el encuentro con los nuevos, digamos, y tienen que estar mezcladas las aguas ahí. Si no, la verdad es como, si no los jóvenes, sin los viejos, yo esta palabra estoy proponiendo usarla y usarla sin respeto, miedo, digamos, sí, con respeto, porque es una palabra tan válida como joven, sin los viejos, los jóvenes son como árboles que crecen sin raíces, ¿no? Ahora, la sociedad ha idolatrizado la juventud. Absolutamente. La belleza. Es decir, vos imaginate cómo me siento yo. Alto, no soy alto. Lindo, no soy lindo. Rubio, no soy rubio. ¿Ves? No le pego una. Es decir, estoy condenado a vivir amargado. Con ese modelo. Con ese modelo, claro. Y muchos pibes quieren ser modelos, unas chicas altas, sí, flacas, sí, que en las fotos se ven bien, no sé si te pasó alguna vez, de ver una modelo de cerca. Ah, sí, y te bueno, da pena. Sí. Te da pena porque, pobrecita, para sí, mí, esa chica tiene problemas futuros serios porque son huesitos. Son huesitos. Pero esto es el sí, ideal. Y es un ideal, vos fíjate que es un ideal, como toda la sociedad, como todo lo que está ocurriendo en cuanto a tendencias sociales, es un ideal que se basa en lo efímero. Porque esas tres cosas que vos mencionaste, alto, te achicás con el tiempo. ¿Sí? Lindo, te afeas con el tiempo. Te afeas con el tiempo, ¿viste? Joven, te vas a hacer viejo aunque no quieras. Entonces, todas esas cosas son temporales. Sí. Entonces, lo que no hemos cultivado, hay otra belleza que aparece cuando tenemos el tiempo, cuando nos podemos encontrar, ¿no? Vos podés decir, bueno, no soy alto, no tengo los ojos azules, no soy rubio, no soy flaco, pero si podemos charlar, si podemos hacer cosas juntas, si podemos encontrarnos, tengo chance. Claro. Y eso nos pasa. ¿Por qué? Porque nos vamos a conocer, vamos a abrir el paquete, vamos a abrir el envase, vamos a ir al contenido y los pero no nos estamos dando la posibilidad de seducirnos desde el vínculo. Es desde la mirada. ¿Viste? Es la vida efímera. Lo que estamos viviendo es una vida. No estamos viviendo en el momento. Yo creo que vivir en el momento es importante, ¿no? ¿Por qué es importante vivir en el momento, en el presente? Porque en el presente es donde el pasado, que es nuestra historia, nuestras raíces, y el futuro, que son nuestros proyectos y nuestras esperanzas y expectativas, tienen un lugar donde encontrarse. Sí. Y eso es el presente. Pero el presente es importante cuando está nutrido de un pasado que se acepta, con todos sus dolores incluso, lo que pueda venir, pero yo soy mi pasado también. Si no, si me le saco el pasado, no soy nada. Y donde incluyo aquello que con eso que el pasado me dio y que en el presente yo reformulo, proyecto es el futuro. Eso es vivir eso sería vivir en el momento, como uno, que hay gente que dice, ah, yo vivo en el momento, sí. Pero no es muchas veces vivir el momento. Lo que hoy se vive es en el instante.
Y vivir en el instante no es lo mismo que vivir en el momento. El instante es fugaz, el instante desaparece, el instante no tiene raíces, es como un árbol que no tiene ni raíces ni fronda, ¿viste? Es un tronco que aparece y desaparece, nada más, sin extenderse hacia el cielo y sin tener raíces en la tierra. Y ahí ya es difícil hablar de sentido, ¿no? Porque si todo es tan rápido y todo es fugaz y todo eso, agarremos lo que se pueda, porque la vida es corta, no hay nada por después. Cuando yo era chico había una canción. Por cuatro días locos, ¿no? Por cuatro días locos que vamos a vivir. Alberto Castillo. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Era un canto así de esa vida efímera. De vida efímera. Entonces, si la vida es tan efímera, perdemos la noción de que hubo alguien antes, sí. ¿Viste? Parece que todo empieza y termina con uno. Por lo tanto... Y que no hay nadie después. Entonces, si no hay nadie antes, vos no tenés nada que agradecer. Sí. Si no hay nadie después, no tenés nada para cuidar. ¿Para qué lo vas a cuidar si después no viene nadie? Hablando de eso, ese concepto es el que está destruyendo la naturaleza, el ecosistema. Sí, y está destruyendo todos los ecosistemas, el humano también. El humano también. Porque así nos tratamos y así tratamos al medio ambiente en el que vivimos. Así, para vivir así no se necesitan valores. Así que, ¿para qué nos vamos a preocupar de todo este trabajo? ¿De qué? ¿Yo voy a ser honesto cuando todos están robando al lado mío? Total, si la vida es corta, ¿viste? Metamos la mano todos. No, esta vida es corta. Esta parte de la vida es corta. Es como si una ola en el mar pensara que toda la vida es desde que ella se forma hasta la rompiente. Claro que es corta, porque entre que se forma la ola y llega a la rompiente, el recorrido es corto. Si la ola piensa que ella solamente va a vivir ese plazo, por supuesto que podrá ser la ola más linda del mar, la más fuerte, la más el mejor color, esmeralda y transparente, pero dice, esto lo va a vivir con angustia. Ahora, si la ola dice, esta es una forma transitoria que yo tengo, pero yo soy agua, yo soy mar siempre, soy mar para siempre. Y esta es una formita que tengo desde acá hasta acá, y después sigo siendo mar. Entonces, a mí ya me importa el mar, ya no es que me da lo mismo porque total, sí, yo vivo nada más que este corto recorrido. No, no, a mí me importa el mar. Y estamos viviendo con conciencia de ola, pero no con conciencia de mar. Y tenemos que empezar a recuperar o construir la conciencia de mar, ¿viste? Que no es que todo da lo mismo. No. Y que el otro sí importa. Tremenda reflexión, Sergio. A alguien que le importó el mar y no la ola, lo hemos despedido los días atrás, y me gustaría una reflexión tuya, no sé cuál es tu opinión, pero yo he sido conmovido por Nelson Mandela. Sí. El día que murió yo hice dije unas palabras pobres, porque este hombre merecería, quizá algún día lo pueda hacer el año que viene con el apuro de saber que falleció, ¿no? Y a mí me conmovió porque yo estuve en la celda esa a la que todos alguna vez fueron, los que pasan por Ciudad del Cabo, en Robben Island, que es una isla que está enfrente de Ciudad del Cabo. Uno tiene que, se sube un barquito que tarda como una hora en llevarlo. Está ahí, se ve la celda chiquitita, y ese hombre vivió ahí tantos años, y la única posibilidad que tenía era salir a picar piedras. Si me hubiera pasado a mí, quizá hubiera salido con un rencor, un odio, y este hombre salió para sembrar un mensaje de reconciliación, de perdón, de sanidad. Salvó un país. ¿Qué reflexión te merece? Bueno, en principio comparto el sentimiento que tuviste, ¿no? En esos días, por más que no fue una muerte no anunciada. No anunciada, digamos, era esperada. Pero igual, viste, es una despedida dolorosa, ¿no? De todas maneras, también es un descanso merecido, así sí. Como nos duele a nosotros que nos quedamos, sí. Pero está en una enorme paz y gozando de un descanso que su vida bien merece. Pero hombres como Mandela, como Gandhi... Como Martin Luther King... son hombres que cada tanto nos recuerdan, viste, que cuando uno está atravesando tiempos de desesperanza, porque estos son tiempos muy sombríos los que estamos viviendo hoy en general, ¿no? Sí. Desde el punto de vista social
nos recuerdan, viste, que siempre hay otra actitud posible, siempre hay otra, porque además han sido todos hombres pacíficos, todos hombres que han demostrado que se puede transformar sin violencia, pero con una voluntad de hierro, viste, con un coraje espiritual, que es mucho más importante que el coraje físico. Porque el coraje físico, la verdad, la testosterona o lo que fuera, uno no la elige tener o no tener, pero la testosterona espiritual se crea y es una decisión. Es muy interesante lo que vos decís, ¿no? Vos viste la pequeña celda, yo no la conozco, pero la pequeña celda en la que él vivió tantos años de su vida, él no eligió vivir en esa celda, él no eligió el tamaño de la celda, él no eligió las condiciones de la prisión, pero él sí eligió su actitud ante eso. Y esto es importante porque hoy en día, en una cultura del facilismo, ¿no?, del esperar que todo nos sea dado a veces, y si no, la queja, porque como si fuéramos todos niños reclamándole a nuestros padres y no adultos que tienen que contribuir, primero hacerse responsables de su vida y después construir en conjunto una vida que sea nutricia para todos. Esto es importante de reconocer porque todos estos hombres lo que han hecho es primero demostrar el valor de la voluntad, el valor de un sentido, porque si Mandela eligió cómo vivir esos años, que él no sabía si iban a ser 27, 30, toda la vida, no sabía. No podía hacer nada respecto de las condiciones, pero sí podía hacer algo respecto de su dignidad y de tener un para qué. ¿Para qué seguir todos los días ahí adentro con una actitud ejemplar? Primero, para transmitir el ejemplo. Y segundo, porque él tenía la esperanza de lo que finalmente logró, que era salvar a su país, aunque estuviera en esa celda de 2x2, como lo hizo Gandhi en su momento, como Luther King, que no lo alcanzó a ver, pero también se cumplieron ahora 50 años en este año que termina, en agosto. El presidente es un hombre de color. Sí, es un hombre de color, y muchos de esos derechos por los que luchaba Luther King, ayer nomás, porque 50 años en la historia, es nada, es un parpadeo. En la vida de una persona es muchísimo, pero en la historia no es nada. Muchos de esos derechos que parecían inalcanzables hoy están y tuvieron que ver con Luther King también, que murió a los 39 años asesinado, y sin embargo vivió mucho más que 39 años, está vivo todavía hasta hoy, 50 años después, en esos derechos conseguidos y adquiridos, por los que todavía hay que seguir batallando de todas maneras, ¿no? Entonces, a veces nos quejamos por tan poco, a veces pedimos que nos resuelvan todo desde afuera, y a veces hombres que en realidad, porque estos hombres no nacieron en cunas de oro, nacieron en hogares humildes, en situaciones absolutamente, digamos, con la corriente en contra, pero tuvieron, exploraron para su vida un sentido. O sea, se preguntaron qué podían hacer ellos para que su vida no fuera la simple repetición de otras vidas que se opacaban así nomás. ¿Sabés qué me viene a la mente mientras hablas? Estuve en el museo del automóvil, que en Detroit, el año pasado. Un amigo mío que fui a visitar me dice, mira, te va a gustar, te llevo. La ciudad de las fábricas de automóviles. Sí, había automóviles de todos tipos. Muy interesante la evolución de las radios, por ejemplo. la evolución de las cocinas. Un museo de ese tipo. Pero había, estaba el micro en el que subió Rosa Parks. Yo no podía creer. Me miraba el norteamericano y se me caían las lágrimas. Rosa Parks, una mujer simple, de color, que trabajaba como vendedora en una tienda de ropas. Un día subió a ese micro y ella le obligaban a irse atrás y se sentó adelante. Dice, yo no voy a aceptar más este acto discriminatorio. Así que me senté en el lugar exacto, me saqué una foto en donde Rosa Parks se sentó. La llevaron, estuvo presa toda esa noche. Ese fue el comienzo del gran movimiento. La gente salió a la calle por, no sé, por cuántos meses, creo que llevó un año, la gente de color
no tomaba el micro, iba caminando, se levantaban en Montgomery, creo que era la ciudad, se levantaban media hora antes, una hora antes, y no, y bajaban y le daban paliza porque no usaban el micro, y no usaban el micro. Pero eso desplegó todo. ¿Quién fue? Una simple mujer. Bueno, murió no hace mucho, con más doctorados honoris causa que muchos otros presidentes. Pero eso es lo que vos me estás diciendo. No se quedó esperando que alguien hiciera algo por ella. Dice, algo pudo hacer yo. Y lo voy a hacer. Me cueste lo que cueste. Y transformó la sociedad norteamericana, quizá aún el mundo. Mm. Y eso es lo que nos falta, esa clase de gente, ¿no? Sí, es qué puede hacer cada uno de nosotros en el lugar donde está. Exacto. Porque la verdad, todos tenemos un poder que hemos olvidado y que hemos regalado de alguna manera, ¿no? Que es el poder de transformar ese pedacito de mundo donde estamos parados, ¿no? Mi casa, mi familia, mi trabajo, mi vecindario. ¿Qué puedo hacer yo? Porque si en mi casa, en mi familia, en mi trabajo y en mi vecindario me vivo quejando de lo mal que están las cosas, me vivo quejando porque no es la forma en que me gustaría vivir, ni el tipo de relaciones entre las personas, ni el tipo de sociedad en que me gustaría vivir, pero sigo viviendo de esa manera, creyendo que esto lo tiene que venir a cambiar alguien desde afuera, uh-huh, o desde arriba, la verdad es que todo lo que voy a conseguir es que esto siga igual, porque yo no hago nada diferente. ¿Qué puedo hacer distinto? ¿Qué hizo Rosa Parks distinto? Se sentó en donde no le dejaban sentarse y no se levantó. Cambió el mundo, aunque no parezca, cambió el mundo. Porque cambiar el mundo no es agarrar el globo terráqueo entero y cambiarlo. Cuando vos cambias un pedacito del mundo, cambiaste el mundo en su totalidad. Entonces, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Decimos, no hay valores. Perfecto. ¿Cómo los ponemos en vigencia a los valores que decimos que no están en nuestra relación de todos los días con el otro, con el semejante, con nuestros hijos, con nuestra familia, en el trabajo, con el proveedor, con el cliente, con todo, con el jefe, con el empleado? ¿Cómo hace? Es ahí donde empieza la cosa. Claro. Y alguno va a decir, ¿pero qué? ¿Y yo voy a ser el único? No sé si vas a ser el único o no. Vas a ser vos haciendo eso. Tu vida ya empieza a tener un sentido. Y si uno lo hace un poquito mejor al mundo, si lo hacen dos, ni hablar. Y a veces, todos, nadie se anima porque dice, no voy a ser el gil que lo hace, ¿viste? Y está lleno de giles que no lo hacen por temor a ser el gil que lo hace. Hasta que uno, como Rosa Parks, Gandhi, primero, claro, o Mandela, hacen lo diferente. ¿Cuántas otras Rosa Parks debía haber que decían, no, pero mira, si me voy a sentar yo, me van a moler a palos y me siento en el asiento de adelante y no me muevo? Además, todos van a decir que estoy loco. Los mismos, la gente de mi raza también va a decir, ¿para qué hacer lío? ¿Viste? Y todo eso. Pero lo hizo. Cuando ella lo hizo, aparecieron todos los Rosa Parks que estaban ahí, uh-huh, a la espera de cuál iba a ser, como, ¿viste los ñoquis? ¿Cómo se cocinan los ñoquis? Sube uno, ¿no? Cuando así. Pero y después suben todo. Y después suben todo. Pero no es que sube uno porque se cocina uno solo. Sube uno porque es el que ya está. Y anuncia cuando sube, pónganse ya, ¿viste? Pónganse la servilleta y preparen, pues ya está. Ya vienen. Bueno, esos son estos seres, ¿viste? Sí. Que anuncian algo. Y nosotros no podemos hacer oídos sordos de esos anuncios. Tenemos que decir, bueno, ¿y cuál es mi aporte? Claro, chiquitito, ¿viste? Anónimo, porque no es necesario un aporte por el cual te hagan una... Un médano se construye con pequeños granitos de arena. Absolutamente. Sí. Me viene a la mente una frase que se le atribuye a William Morris, pero no, creo que no es de él, pero él la repetía. Y él decía, pasaré por este mundo una sola vez. Si alguna palabra bondadosa pueda yo decir, si alguna noble acción pueda yo hacer, diga yo esa palabra, haga yo esa acción, porque pasaré por este mundo una sola vez. Y la vida no es eterna. Como dijo, todos tenemos fecha de vencimiento. El apóstol Pablo dice en su discurso en el Areópago, allí en Atenas, que Dios ha puesto límite a nuestra habitación. Yo creo que Dios es el que dice cuándo nacemos y cuándo nos morimos. La cosa es, ¿qué hacemos nosotros con lo que está en el medio?
si el lenguaje de la queja es el lenguaje que me caracteriza, debe estar protestando por todo, por todo. Y mire que tenemos cosas para protestar. Pero si el lenguaje que me caracteriza es el del agradecimiento, voy a estar buscando maneras de hacer mi aporte. En mi casa, como decía Sergio, en el barrio, en el trabajo, en el club, en la calle. Hay uno de los cameraman que es colectivero y viene a trabajar, después se levanta a 3, 4 de la mañana y maneja durante 8 horas. Así. Y yo le pregunté un día, ¿cuánta gente te da gracias? Muy poca. Pero, ¿sabes cómo yo vengo? Me pone contento, me dijo un día, porque sube alguien que me va a dar gracias. Efectivamente, sube esa señora que la lleva cada tanto, todos los días. Gracias. Che, cuesta tanto dar gracias. El mundo cambia con una actitud de agradecimiento y de respeto. Vos sabés que una gran discípula de este hombre que yo mencioné, de Víctor Frankl, que se llama Elizabeth Lucas, es una... Porque yo sé que lo dije muchas veces, pero contá la vida de Víctor Frankl para saber... Víctor Frankl fue médico, fue terapeuta. Para mí, sobre todo, fue un gran pensador. Un hombre que estuvo 4 años en campos de concentración. En los campos de concentración murió su esposa, murieron sus padres, murió su hermana y solo sobrevivió un hermano que alcanzó a irse antes. Y Frankl vivió cada uno de los días de su vida en el campo de concentración repitiendo que había una libertad que no le podían quitar ni siquiera ahí, que era la libertad última, la llamaba él, que es la libertad de decidir cómo iba a vivir cada uno de sus días. Él no sabía si hoy era cuando le tocaba morir, si hoy otros iban a decidir sobre su vida, quitársela o no. Pero él sabía cómo iba a vivir su vida mientras estuviera vivo. Entonces la vivió solidariamente, porque hay otros que a lo mejor le robaban la comida al que se estaba muriendo de hambre al lado y ya no tenía fuerzas para defenderla. Otros se suicidaban, otros negociaban con los guardias a cambio de algo, denunciar algo. No. Y Frankl vivió esto y salió del campo de concentración, escribió mucho y trabajó mucho sobre la idea del sentido, porque esos 4 años a él, además, le permitieron reflexionar profundamente, no sentado en un escritorio cómodamente con aire acondicionado, sino en un campo de concentración, acerca del sentido que hay en cada vida, porque él decía que cada vida tiene un sentido y no hay que construírselo, hay que descubrírselo. Y para eso te dan una vida de plazo, para explorar. ¿Y cómo se explora ese sentido? A través de los vínculos que uno hace, a través de la tarea que uno realiza, a través de cómo vive los valores, cómo vive los sentimientos. Y él también dijo, una de sus, no sé si hipótesis, una de sus afirmaciones, es que él vio en el campo de concentración que la gente que tenía sentido en la vida era la que sobrevivía más. La que sobrevivía, y que no siempre eran los más fuertes físicamente, ni los más jóvenes, o sea que no tenía que ver con el aguante, con la capacidad de aguante físico, tenía que ver con el tener un propósito en la vida, un propósito trascendente, digamos, ¿no? Y una discípula de él, que vive y que es una, que ahora se dedica a escribir, ya no hace terapia, pero es escritora solamente ahora, que se llama Elizabeth Lucas, se tomó el trabajo, cuenta ella, de recorrer facultades de psicología importantes de todo el mundo y universidades buscando qué estudios había sobre el valor terapéutico del agradecimiento. Y no encontró nada. Uy. No encontró ya nada. Me estaba comprando el libro. No encontró nada. Porque ella dice, y si, este es un agujero negro que tenemos. Porque el gracias, el agradecimiento, pues el agradecimiento real, no la fórmula, sino el agradecimiento real, tiene un enorme valor terapéutico, tiene un enorme valor sanador, tiene un enorme valor de comunicación y de creación de vínculos. Decir gracias, pero decirlo realmente de corazón, porque el otro... Pero gracias, a ver, cuando te abren una puerta, el que te abre la puerta y te deja pasar, ha cedido su lugar, aunque estuviera apurado. Entonces, gracias, el que te da un asiento, el que te alcanza. No es gracias solo por las grandes cosas. Si nos dijéramos gracias con más facilidad y no como fórmula, sino poniendo el agradecimiento en la palabra, porque se nota, ¿viste?, cuando una palabra va vacía o va con contenido. Eso lo captamos muchísimo. Sí. Creo que mejoraríamos mucho este tejido en el que estamos tramados, ¿no? Sí.
que está roto por muchos lados este tejido, y se rompe por cuestiones mínimas como esta, que después producen efectos grandes, como son saqueos, viste, revueltas y todo eso. Vamos a hablar un poquito de eso, pero el cristiano debe ser agradecido, porque hay un mandamiento preciso: dad gracias a Dios en todo. Dad gracias, den gracias. Y habla el Pablo a los romanos, menciona como una de las características de la persona rebelde, enojada y enemistada con Dios, dice, y estos no le dieron gracias. Esa es la característica. El no dar gracias muestra el carácter de la persona. Mirá qué cosa, ¿no? Vos sabés que Frankl, ahora me acuerdo, cuando vos decís, él es una cosa muy emocionante que él cuenta incluye en su libro El hombre en busca de sentido. Lo que él hizo al poco tiempo de haber salido del campo y todo eso fue volver a ese mismo lugar una tarde y en las praderas que había alrededor del campo se arrodilló, cayó de rodillas ante Dios, dice él, porque vio caer, él vio el atardecer y cayó de rodillas ante Dios y dijo gracias. Eso fue todo lo que hizo, dijo gracias. Entonces dice, solamente puede no agradecer el que nunca cayó de rodillas. Claro, claro. Tras haber sufrido y haber visto la caída del sol o la salida del sol después del sufrimiento. Lo dice con unas palabras más o menos así, maravillosas. Sí. Mencionaste dos o tres veces y quiero entrar. A ver si vos tenés alguna explicación, Sergio, de esta nueva violencia que ha aparecido. Una violencia más extraña que otras violencias previas. Vamos a pensar esto. Era normal que la hinchada de Boca se pelee con la hinchada de River. Lo que no era normal que se pelee la hinchada de Boca con la hinchada de Boca y la hinchada de River con la hinchada de River. Bueno, ¿qué pasa? No es justificable, pero uno entiende que una comunidad que se está muriendo de hambre, no lo justifico de ninguna manera, se meta en un supermercado y saque comida. Pero esta última violencia es de gente que no se la ve tan mal, bien vestida, con ropa, zapatos, y entran a sacar un televisor, una computadora, así que no es un problema de hambre. Hemos involucionado también en el tema de la violencia. Yo me pregunto, pero ¿qué piensa esa gente? ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo creo que no es que hemos involucionado en el tema de la violencia, sino que el tema de la violencia muestra cómo hemos involucionado. Está bien, sí. Claro, es como la demostración de cómo venimos desconociéndonos. Porque para llegar a esos niveles de violencia, una cosa que a mí me impresionó mucho de estos saqueos es el relato de uno de los saqueados que en una farmacia le decía a uno de los saqueadores, mirá, yo tengo familia, y el saqueador le decía, yo también. Le dice, bueno, entonces, ¿por qué no pensás? Decía, yo, acá se van a quedar 5 familias sin trabajo. Problema tuyo, le dijo el saqueador y siguió saqueando. Cuando empezamos a pensar esto, problema tuyo, o sea, ahí ya era descarnado, problema tuyo, mientras le seguía saqueando al otro, digamos, había perdido toda capacidad de empatía, de mirar al otro como prójimo. Pero esto viene ocurriendo, esto es como la forma en que se hierve la rana, ¿viste? El clásico relato. La pones en agua fría y hay que irle subiendo la temperatura, si no. Y la rana sigue bárbaro. Sigue bárbaro porque dice, qué linda, el agua está tibiecita, te dice que cuando ya está hirviendo no puede saltar, ya se hirvió. Y esto tiene un proceso parecido. Hemos empezado. Primero estábamos muy cómodos, después venía, todos nos podemos ir a Miami, todos podemos comprarnos lo que queremos, todos tenemos 60 cuotas para lo que sea. Entonces, por ahora, estoy preocupado en esto, ¿viste? No me molesten, no me interrumpan porque me va bien, ¿viste? Esto se ha escuchado mucho en estos últimos años en la Argentina de una manera bastante inquietante. A mí me va bien, pero el tema no es, a nadie le va bien solo. En tanto somos seres humanos, es una ilusión que a vos te va bien solo. A ver, el tipo que dice, a mí me va bien y no me importa que todos los demás se mueran de hambre porque mi fábrica está como nunca, él no se tiene que olvidar que su fábrica necesita consumidores, necesita que le vaya bien, aunque más no sea por ese motivo, que le vaya bien al que es su cliente. Porque no basta con que le vaya bien a él. A mí, si yo produzco algo, para que a mí me vaya bien escribiendo libros, le tiene que ir bien al que aprende a leer. Claro. Porque con que a mí me vaya bien escribiendo libros,
un rato será, pero si del otro lado no le va bien a la gente como para ir a la escuela y aprender a leer, nadie va a comprar un libro. Entonces todos nos necesitamos, todo el tiempo. Nos hemos olvidado de esto. Nos hemos olvidado de esto por razones muy egoístas. Y yo insisto mucho acá con dos temas que para mí forman parte de esta cocción lenta que se han ido dando. Modelos económicos, un modelo económico sobre todo neoliberal, lo que se ha llamado neoliberalismo desde 3 décadas para acá, que ha venido metiendo esta falsa idea de que todo se puede y de que tiene que haber libertad absoluta para que todos hagamos lo que quieran. Esa libertad absoluta es mentirosa, porque el que no tiene, no tiene la misma libertad que el que tiene, aunque la ley se la garantice. Entonces, la libertad es otra cosa, la libertad es que todos podamos elegir, no que todos podamos comprar, porque algunos ni siquiera pueden comprar. Entonces, y por el otro lado, una tecnología y una ciencia que se han desarrollado fabulosamente, pero invirtiendo los términos, en lugar de estar al servicio de las personas, han puesto a las personas al servicio de ese desarrollo. Entonces, todo el mundo tiene que correr para estar actualizado. Entonces, para correr para estar actualizado, yo me tengo que comprar siempre el aparato de última generación, tengo que trabajar mucho más para pagarlo porque me voy endeudando y tengo que dejar de ver a mis amigos, de pensar en mi vida, de cultivar la vida familiar porque tengo que trabajar. ¿Viste? Vos le decís hoy a la gente, bueno, esto, y te dice, bueno, pero ¿cómo hago yo para trabajar menos y poder mantener el nivel de vida? Una cosa es tener calidad de vida, que se mide estadísticamente, y otra cosa es tener una vida de calidad, que no se mide estadísticamente. Y en nombre de la calidad de vida, mucha gente ha perdido vida de calidad. Claro, ha hipotecado el futuro. Ha hipotecado el futuro, y la verdad es que en esa hipoteca, cuando yo creo que a mí me va bien, y en términos de números, y de pesos, y de cuentas, y de bienes adquiridos, me va bien, yo tendría que pensar todo esto que yo tengo hasta de más, ¿en dónde está de menos? Porque yo soy parte de un todo. Uh-huh. Es como la ola y el mar que hablábamos antes. ¿Viste? Yo, si yo me creo ola, es una cosa. Si yo soy el mar, a mí me tiene que preocupar esto. Es decir, hay en alguna parte el mar está contaminado. Y después no sorprenderme el día que vienen los saqueos, porque mientras a mí me estaba yendo bien, algo se estaba pudriendo en otro lugar. Y que yo decía, no importa, o que lo solucionen, yo ya voté, que lo solucione aquel por el que voté. No, aquel por el que voté es, si se quiere, un burócrata que está de paso. Pero la sociedad es una responsabilidad mía permanente, con todos los gobiernos. Y a mí me parece que esta sociedad se ha ido, la sociedad, o la mayor parte de los compañeros, que tampoco hablar generalizando es injusto siempre, porque hay muchos Mandelas anónimos que todos los días están haciendo tarea. Sí. Pero una masa crítica, digamos, de esta sociedad, miró más su ombligo que los ojos del prójimo, ¿viste? Cuando si yo miro mi ombligo, no te puedo mirar los ojos a vos, porque estoy mirando mi ombligo y eso es lo único que veo. Y hemos dejado de mirarnos, entonces cuando nos volvemos a ver por algún motivo, nos resultamos extraños y sospechosos. Y no nos importa el otro, porque hace rato que el otro no sabemos quién es. Y el otro tampoco sabe quién soy yo. Y esto ha sido alentado perversamente, además, si queremos introducir lo político y lo económico. Todo eso creo que desde instancias políticas ha sido perversamente también alentado, porque cuando una sociedad se integra, los que tienen poder tienen menos poder, los que tienen poder en las cúpulas tienen menos poder porque el poder se reparte en la sociedad. Claro, el viejo paradigma, ¿no? Dividir para reinar. Exactamente. Entonces, hagamos que haya conflictos sociales, de esa manera, más revuelto ganancias. Bueno, y pescadores. Particularmente este año ha sido bastante, ha sido un ejemplo bastante claro del tema de la división. Yo creo, esto se viene viendo hace tiempo, pero una cosa que se ha vivido de manera muy profunda y muy dolorosa. Tenemos familias, tenemos amigos, tenemos todo. Dividir. Que se han dejado dividir estúpidamente, sin darse cuenta de que no es uno contra el otro, sino que es alguien que de ese el uno contra el otro está obteniendo réditos y beneficios. Sí. Los otros días tenía que cerrar el acto de la escuela secundaria y justamente hablé de un concepto que vos acabas de decir. Y es, le digo a los chicos, recién empezamos la escuela secundaria, están en tercer año, ¿no? Recién vamos a tener cuarto año el año que viene. Le digo,
tengan cuidado de esos que le dicen, sé independiente, hacé la tuya, pensá en vos. Que en realidad lo que se ve es que todos los que creen esa falsa, ese falso mensaje, terminan haciendo la voluntad de unos pocos que manipulan al resto. Absolutamente. Y te lo digo, ese, fíjate vos, todos se visten igual. Qué originales que son. Todos hablan igual. Qué originales que son. Todos hacen las mismas cosas. Qué original. Nadie es original. Han sido esclavizados de una manera más sutil. Quiero un comentario tuyo sobre esa masificación. Sí, y esa masificación se da de muchas maneras, porque no solo son manipulados desde la política, el marketing, la publicidad. Sí, no, de la cultura, ¿no? Estoy hablando. Sí, no la política, cultura. Sí. Hay una masificación. Yo creo que esto tiene que ver, digamos, hay industrias enteras, sectores muy poderosos, desde el punto de vista sobre todo económico, de la producción así de réditos y ganancias, a los cuales les conviene que haya angustia existencial e insatisfacción. Y generan la idea de que esa insatisfacción se calma desde afuera, se calma consumiendo. Lo que sea, ¿viste? Desde sustancias hasta celulares. Celulares, pasando por todo, pasando por personas, consumiendo personas incluso, ¿no? Y entonces, y vos fíjate, hay dos palabras, ¿no? Que incluso si las personas que nos están mirando prestan atención, yo siempre digo, deténganse en una tanda cuando están mirando televisión, con un papelito y un lápiz, hagan dos columnas. Uno en una para la palabra nuevo y en otra para la palabra ilimitado o sin límites. ¿Cuántas veces aparece? Miles de veces en una tanda. Estas son las dos cosas que te están metiendo en la cabeza. Nuevo. Si lo nuevo es lo valioso todo el tiempo... Lo viejo no sirve para nada. Pero lo nuevo se hace viejo inmediatamente. Claro, ¿cuándo se hace? Este vaso, ¿cuándo se hace? Es nuevo. Ahora aparece acá y es nuevo. Pero como ya viene este, dice, ya es viejo, porque ahora hay que dejarle lugar a este. Y cada vez es más rápido. Incluso los productos que compramos, ese televisor por el que nos deslomamos por tener, ya sale de la fábrica con su fecha de vencimiento programada. Ya está programado cuándo va a dejar de funcionar, porque es necesario que lo cambies rápido. Esto, y por el otro lado está la idea de que no hay límites, no hay límites para mensaje de texto, ilimitado. Todos te dicen ilimitado, ilimitado, ilimitado. Es mentira. Somos limitados, por empezar, somos limitados porque nos morimos en el tiempo y en el espacio, porque no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Y después, por miles de razones en la vida, somos limitados. Y lo bueno de ser limitados es que tenemos que aprender a elegir. Cuando todo es ilimitado, no se elige. Y cuando no se elige, uno está ciego. Pero la verdad, es mentira que no se elige. Estás eligiendo lo que te hacen elegir los otros. Exacto. Diciéndote que tenés libertad. No, la libertad no es hacer lo que se me antoja y no tener límites. La libertad es saber que tengo límites y ser responsable de mi elección, porque tengo límites. Ahí es cuando una persona empieza a ser libre, cuando se hace responsable de sus elecciones y cuando aprende a decir que no. Porque la libertad no es decir que sí a todo y hago lo que se me canta. La libertad es también decir que no, esto no, o hasta aquí. Y esto en la sociedad argentina se han perdido los límites, realmente. Sergio, muchísimas gracias por haber venido. Se nos pasó la hora, vos podés creer. Como están haciendo señas que ya no tenemos. Cometimos otra vez el mismo error. Pero la verdad que es un error, te lo agradezco, la verdad que no, la verdad es que este programa podría seguir 2 o 3 horas. Me encantaría seguir charlando, hay tantas cosas para evaluar de este año. ¿Sabés que me queda como punto alto ese llamado que hiciste, que yo también mencioné algo? Ser agradecidos. Sí. Simple propósito para el 14, ¿no? Sí. Es decir, aprende a decir gracias. Gracias, gracias a Dios. Desde el corazón, ¿no? Gracias a Dios, me das un día más. Gracias por mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mis maestros. Gracias por este país. Uy, Señor. Por el milagro de cada día, porque la verdad que cada día es un milagro. Si hoy nos vamos a acostar en la misma cama que nos levantamos esta mañana, hay que dar gracias porque es un milagro. ¿Dónde estaba escrito que esto iba a ocurrir? No. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Espero que le haya gustado. A mí me encantó. Nos encontramos aquí mañana, como cada noche. Que Dios le bendiga.